Bueno, buenos días. Primero que nada, yo creo que yo no elegí el saxofón, sino que él fue el que me eligió a mí. En una ocasión en la que fui a una fiesta familiar, toda la tarde me la pasé viendo los músicos, entre ellos mis primos. La mayor parte de mi familia se dedican a la música, entonces estaba viéndolos tocar y pues el instrumento que me capturó fue el saxofón. Al principio se me decía, era un instrumento que era demasiado grande para mi tamaño en esa época. Y pues aún así elegí tocarlo. Bueno, pues primero que nada, el saxofón ha sido el instrumento que me ha abierto las puertas en muchos de los ámbitos de mi carrera. Es un instrumento sumamente popular, entonces tiene aceptación en muchos estilos diferentes de música y en muchos estilos diferentes también de fiesta. Entonces es una gran satisfacción el poder ser intérprete de este bello instrumento. Ok, primero que nada, no justamente con el saxofón, pero sí con otros instrumentos, el estilo de banda sinaloense que fue con el que me comencé. Sin embargo, pues obviamente todos los estilos de música popular que existen, salsa, cumbia, merengue, música versátil, pop, todo lo que se puede interpretar con un saxofón, que en realidad es prácticamente cualquier estilo. El sonido del saxofón se ha asociado por siempre con la música romántica, con el deseo, con la pasión. Es uno de los instrumentos que tiene ese sonido cálido, terso, sensual, como les mencionaba, es el cliché del amor. El nombre del instrumento proviene de la unión del apellido del inventor del instrumento, Antoine Joseph Sax, mejor conocido como Adolphe Sax, y la palabra griega phonos. Entonces, saxofón es el instrumento que viene a colación el día de hoy. El saxofón es un instrumento clasificado dentro de la familia de viento-madera. Consta de una lengüeta simple, una caña de carrizo acoplada a una boquilla de caucho vulcanizado en sus inicios, aunque puede ser de cristal, metal, madera, hueso, etc. Unida a un tubo cónico que desemboca de una forma acampanada. La longitud del tubo se varía mediante un número de agujeros tonales que pueden ser abiertos o cerrados mediante cazoletas de metal cubiertas en piel. Estas se llaman zapatillas y son operadas mediante llaves, agujas y muelles. El material usado en el instrumento es el latón, que es una aleación entre cobre y zinc en diferentes proporciones, siendo el cobre el instrumento con el que originalmente se hacían los instrumentos de viento metal. El saxofón marcó pauta en la evolución de los instrumentos de viento, especialmente de clarinete, por su extraordinario y poderoso timbre, surgiendo así una nueva clasificación de este instrumento. Nace como una forma de evolución de la empresa de instrumentos de vientos de Adolphe Sax y nace nuevas patentes para comercializar instrumentos de viento metal. En sus principios era el mismo creador, Adolphe Sax, quien los interpretaba y su primer concierto fue en el año 1841 en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Al salir al mercado, el saxofón adquirió buena fama y popularidad, sobre todo en las bandas militares y compositores como Bizet y Berlioz lo utilizaron sobremanera en sus composiciones. A partir de 1870 nace en la ciudad de París la cátedra de saxofón en el Conservatorio de París. De aquí en adelante se le realizarían al instrumento mejoras técnicas y modificaciones en sus llaves. En el año 1920, con el surgimiento del jazz, el saxofón sería incluido de forma permanente e importante en el repertorio jazzístico. Posteriormente, el instrumento se incorporaría a géneros como el rhythm and blues, rock and roll, todos ellos a partir de los años 60. Actualmente, el saxofón y su maravilloso sonido se incorpora a géneros musicales como el funk, soul, pop y todas las conocidas músicas del mundo. Hay diferentes tipos de saxofón, siendo ellos cuatro los más comunes: el saxofón soprano, el saxofón alto, el saxofón tenor y el saxofón barítono. Sin embargo, existen los instrumentos, en la parte aguda del rango de los instrumentos está el soprilo, el sopranino, el soprano, el mezzosoprano. En la parte media tenemos el saxofón melódico, el contralto en fa, tenemos los instrumentos graves, el saxofón bajo, que también cayó en desuso, aunque últimamente está volviendo a ser muy utilizado en las bandas militares, en las bandas de marcha, y también el saxofón contrabajo y subcontrabajo, que son instrumentos de gran magnitud, de gran envergadura, y también son los instrumentos más graves, y también pueden dar las notas más graves de la orquesta. Estos instrumentos están afinados. Son instrumentos transpositores, es decir, no están afinados al igual que un piano, una flauta, un trombón o un violín. Estos instrumentos tienen que ser transportados para efectos
de que tengan un rango preciso y están afinados según las voces humanas. Les mencionaba que los más usuales son el soprano, que básicamente tienen la misma tesitura de la voz soprano mujer, la voz contralto, la voz tenor, la voz bajo o barítono. El saxofón tiene diferentes partes. Voy a comenzar mostrándoles las más pequeñas, que son, es lo que está más cerca de la boca, esto se llama boquilla. Particularmente esta está construida con caucho, se le llama ebonita. Tiene una cámara interior, que es donde se reproduce el sonido. Los saxofones están construidos de manera similar, sin importar la tesitura que tengan. Están compuestos por un cuerpo o pipa, excepto el caso de los instrumentos rectos como los sopranos, el tudel, la boquilla, la abrazadera y lo que hace sonar el instrumento y más importante pieza, que es la caña. La caña es un corte de carrizo que tiene cierto ángulo e inclinación y grosor. Esto hace que tenga una resistencia al aire. Cuando el aire entra en la boquilla y corta el sonido a través de la caña, se produce la vibración que a través de eso se produce el sonido. La abrazadera sujeta la caña junto a la boquilla para que estén todo el tiempo fijas y pueda tenga la libertad de vibrar, sin embargo esté fija y no se mueva de su lugar. La boquilla pues tiene la función de amplificar el sonido y, como les mencionaba, pueden ser de diferentes materiales, igual que la caña. También la caña, ya hay versiones en metal, versiones en plástico, en polímeros, en híbridos de caña con plástico. Y el tudel básicamente es la parte que recibe el sonido y que le da en gran parte el sonido al instrumento, el timbre y la afinación. El resto del instrumento pues básicamente contiene unas partes llamadas zapatillas, que son unos empaques, unos tapones de piel que hacen que el sonido se abra o se cierre a placer. El saxofón, como cualquier otro instrumento que tenga un uso diario, necesita mantenimiento. Hay dos tipos de esto: el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Voy a comenzar explicándoles un poquito del preventivo, que es la limpieza final después de cada uso. Lo que habría que hacer es, primero que nada, retirar caña, boquilla y abrazadera, limpiarlas por dentro con un trapo húmedo, luego con un trapo seco para quitar cualquier resto de humedad, cualquier resto de saliva y todo eso. Inmediatamente después, hacer lo mismo, pero con la parte del tudel, del saxofón, por dentro y por fuera, cuidando que el corcho no se rompa, ya que esto es un aislante natural para que la boquilla pase las vibraciones al instrumento sin que se tire el aire. Lo que seguiré después es pasar una bayoneta, que se les llama a las, vamos a decirlo así, plumas o plumeros por dentro del saxofón, pero esto es siempre y cuando no lo dejes adentro. Entra la bayoneta en el instrumento, le giras, lo sacas y lo dejas afuera, no lo dejas dentro, ya que esto haría que la humedad se quedara dentro del instrumento y afectara la piel de las zapatillas. Y también podría picar el metal, que con el tiempo y la humedad se produce corrosión. Este es el mantenimiento diario, el mantenimiento después de cada uso. Sin embargo, llegan las ocasiones en que las zapatillas dejan de tener su función, es decir, se endurece la piel, ya no retienen el sonido, ya no retienen el aire, se crean fugas, entonces es momento de hacer un mantenimiento correctivo. Por lo general, cada 5, cada 6 años, dependiendo del tanto uso que le des, y de la calidad de las zapatillas, por supuesto. Entonces, habría que cambiarse esas zapatillas, se desarma el instrumento en su totalidad, se quitan zapatillas viejas, se instalan zapatillas nuevas con un pegamento denominado shellac, también se puede hacer silicón, también se puede usar otros tipos de pegamentos termofusibles. Se instala la zapatilla, se coloca en su lugar, se le da asiento, es decir, que la zapatilla siente en toda su circunferencia al mismo tiempo para que no se produzca ninguna fuga. Se hacen regulaciones, ajustes y todo para que el instrumento pues esté funcionando en perfectas condiciones. El saxofón es un instrumento que ha ganado popularidad al paso del tiempo. Originalmente no lo tocaban en las orquestas sinfónicas tanto como se toca hoy. No tiene todavía un lugar ganado como el clarinete, el violín o el cello. Sin embargo, cada vez hay más compositores que incorporan el saxofón en sus obras. Esto hablando de las orquestas sinfónicas. Las bandas de viento, las bandas militares, las bandas populares, las bandas de jazz,
han adoptado el instrumento como parte de su nómina regular, y los saxofonistas cada vez son más y más variados, teniendo gran auge últimamente como solistas, haciendo música que antes no se hacía con el saxofón, es decir, música electrónica, covers de pop, música que estaba realmente ocupada por cantantes. Las orquestas de salsa, las orquestas de merengue, los grupos de jazz, los combos de jazz, todos ellos tienen siempre entre sus músicos a un saxofonista. En la actualidad en México hay un gran auge por la música mexicana de saxofón, eso lo veremos en otra conferencia. Sin embargo, quería decirles que el instrumento es algo fabuloso. En mi experiencia, es un instrumento que te deja desarrollar y te deja tener una voz propia. Es decir, a pesar de que el timbre del instrumento es súper inconfundible, cada quien lo hace sonar de una manera diferente, y te recomiendo, te exhorto a que estudies un instrumento musical. Bueno, ha habido varios, pero recientemente el que más me ha conmovido fue hace algunos años que visité a los ancianitos del asilo de ancianos aquí en La Laguna, y uno de ellos me decía que él tocaba el saxofón de joven y que él recordaba que era muy bueno tocándolo, pero que después de un tiempo, como todo en la vida, se olvida, ¿no? Y me decía que él me decía en sus historias que le gustaba mucho cómo tocaba y que le gustaría que volviera a ir. Yo, atendiendo esa petición, volví al poco tiempo, pero el señor ya no estaba. Bueno, primero que nada, te voy a contestar la pregunta con una sola palabra y luego me extiendo. Técnica. El estilo que sea, así sea para música clásica, para música popular, para música folclórica, es importante que tengas la técnica para poder tocar todos ellos, ¿no? Un instrumento, un perdón, un músico que se prepara puede tocar básicamente lo que quiera. Es decir, es la misma técnica y la misma lectura para el que toca en una banda militar que para el que toca en un concierto de salsa. Tienes que estar preparado para todos ellos. Obviamente depende el gusto que tengas por el estilo que se te ocurra, que escuches ese estilo hasta que encuentres y domines ese lenguaje. Es decir, tal vez una persona que toda su vida ha tocado jazz no va a poder tocar bien a la primera la música norteña. Sin embargo, puede llegar a hacerlo si tiene la técnica y las ganas de hacerlo. Si tuviera que decidirme por uno, sería el jazz. Sin embargo, es un género muy amplio. O sea, dentro del jazz hay muchos otros subgéneros. Entonces, hablar de jazz es como hablar de la vida misma. Es improvisar, básicamente. Entonces, sí me gustan muchos otros estilos, sin embargo, el jazz, el swing específicamente, es el que podría decirse que es en el que más me desenvuelvo y en el que mejor me siento. Bueno, yo creo que principalmente la vida es como la vida en una orquesta. Todos tenemos que cooperar con algo para poder juntos llegar a un resultado. Entonces, yo creo que sí, que si todos los niños estudiaran música de una manera un poco más precisa, más puntual, tendríamos mejores ciudadanos. Y creo, como tú lo mencionas, que sí, puede ser muy divertido, especialmente si estás en el lugar y con el maestro correcto. Bueno, yo no creo que sea el estilo más completo. Sin embargo, sí creo que es uno de los estilos que más te envuelven. Es decir, cuando un músico se prepara para tocar música clásica, se está preparando para interpretar lo que otros escribieron, para tal vez darles un poco de su vida, pero en realidad la primicia, perdón, lo que se pretende de la música clásica, o de la música seria, vamos a llamarlo así, es que toques lo que alguien más escribió y lo toques con tu mejor interpretación. En el jazz no sucede eso. En realidad, el cómo toques un estándar o una melodía o algo, no importa, puedes cambiarle completamente y sigue siendo esa melodía.
Yo creo que más bien lo que, en donde está la complejidad del jazz es en la improvisación. Aunque algo que parece ser muy de mucho disfrute y de mucho relax, no lo es tanto. Hay que estar preparados. Es decir, no solamente es tocar a lo loco. Hay que saber dónde estás y qué estás haciendo. Hay un músico saxofonista estadounidense llamado John Coltrane. Su música, su forma de tocar, sus composiciones son particularmente, en mi opinión, muy complejas, pero también muy espirituales. El señor tenía una fuerte relación con Dios, entonces gran parte de su música está dedicada a esa parte de su vida. Y también considero que el señor, a pesar de que no fue un santo, por supuesto, creo que ninguno de los músicos, pero él logró, o él logra con sus grabaciones, hacerme sentir lo que otros músicos no pueden. John Coltrane. Yo creo que primero que nada sería acercarlos a cantar. Los humanos por naturaleza cantamos. Sin embargo, por flojera o por pesimismo o simplemente porque faltan los recursos no lo hacemos. Sin embargo, yo creo que si la educación pública incitara un poquito más a las personas, no solo a los niños, a cualquier persona, a que cantáramos, seríamos mucho, mucho más felices. Primero que nada. Segundo, en la parte pedagógica, las personas que desarrollan un hábito musical, un hábito, y no solamente musical, artístico, danza, teatro, poesía, escultura, cualquiera de las bellas artes, serían personas más completas. Bueno, pues primero que nada tenemos todo el tiempo libre, o tenemos mucho más tiempo libre que lo que tendríamos en otra época. Los beneficios pues serían a corto plazo, pues que no tengas esa inactividad que normalmente estamos teniendo. Y a largo plazo, pues obviamente que toques un instrumento, que tengas una herramienta más en la vida y que puedas, y simplemente, ¿no?, por el disfrute de hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Barrios y los invito a que sigan pendientes de Música en tu Casa. La siguiente conferencia será Aprendiendo a Leer la Partitura con mi amigo Omar Padilla.